ahí va agarrando color ya. ¿En qué tanto salen, señora? Ahorita unos 2 minutos. ¿Dos minutos? Ah, pues nos vamos a esperar 2 minutos. Dos minutos no es nada. 2 minutos no es nada. Chavalo, qué rollo, buenos días. Ay, ay. Nos encontramos aquí. ¿Cómo se llama aquí, señora? La Campana. La Campana. Porque por el cerro aquel, ¿será, señora? Aquel que está en La Campana. Por ese es la. Y hay una iglesia aquí, carnalito, bien bonita, que va a valer la pena sacar el dron. ¿En dónde está? Ahí, acá arriba va, señora. Aquí atrás de estos árboles hay una iglesia muy bonita. Ahorita se las vamos a poner aquí en las imágenes para que ustedes las vean. Mientras salen estas ricas galletitas recién horneadas. Acá están en el horno. ¿Y allá qué tiene, señora, en la hornilla? Pues estamos calentando ahí unos frijoles. Ah, pues va a estar bueno, va a estar bueno. Mejor, carnalito, jálate por el dron para que la gente vea la iglesia. Miren, chavalos, ahorita nos dirigimos por la carretera libre de Guasave, de Guamuchil a Culiacán, y estamos aquí en La Campana. Pasamos por un lado de la carretera y está este horno, y miré yo a las muchachas que estaban horneando y dicen que no hay cosa mejor que un pan caliente. Y aquí está, miren, hay galletitas. ¿Cuánto vale la bolsita de esta, señora? 30 pesitos. Bueno, queremos una bolsita. ¿Y los coricos? A 30, otra bolsita de coricos. ¿Y qué más tiene allí? ¿Pan? No lo muestra, porfa. ¿De cuál pan es ese? Estos son de piloncillo y natural. Ah, bueno, deme uno de cada uno, por favor. Miren, plebes, miren. El panecito está calientito, está, miren. Hombre, la gente se enoja porque si tentamos el pan, pero es por aquí, por fuerita, ¿eh? Por fuerita. Un cafecito. ¿Qué, gordigüis? Hay pan y hay todo. Chavalos, ahorita el monte está bien bonito. Miren, todo está completamente verde. Todo luce, todo se ve bonito. El camino de Guamúchil a Culiacán está, no hombre, espectacular. La verdad que está muy bonito. Aquí estamos cerca de la entrada que va para Surutato. Vean el monte, qué padre. Ya, carnalito, ármatelo. Ah, ya vienen las galletas para afuera. Ándele. Mira, mira. ¿Estas galletas son de harina o de maíz, señora? De harina. ¿De harina? ¿Y los coricos? De maíz. También de maíz son. Sí. Los maíz. ¿Todos los días vende aquí, señora? Sí, todos los días. Todos los días. Miren, plebes, alcanzamos a agarrar unas galletitas calientes. Les hace falta todavía. Bueno, vamos a seguir esperando para comernos una galletita bien calientita. Miren, hacia allá está Culiacán. Hacia allá está Culiacán. Y hacia acá está Guamúchil. Tiritititi. ¿Qué, carnalito? ¿Cómo andas? Ya estamos armando el dron. Ok. Chavalos, pocas veces usamos el dron. Porque es un rollo, va, volarlo, sacarlo, acomodarlo. Pero aquí vamos siempre vamos a hacer todo por ustedes. Todos por ustedes. Pero aquí vamos a hacer unas tomas para que vean ustedes el cerro de La Campana. A ver, corazón, ahí te va. A ver, mira, galletita doble. Con cajeta. Y está calientita, nomás nos hace falta el cafecito, mira. ¿Quieres una? Ten. Ándale. A ver, carnalito, ¿ya se hizo la machaca? Ya mero. Para que vea la racita que es difícil, va, el rollo de la bola, sí, del dron. Sí, es difícil. Prueba los coricos. Oye, están calientitos, va. Calientitos, pues ahí está la bolsa hinchada, mira. Está la bolsa hinchada y allá están las galletitas más calientes. Señora, ¿no me da una galletita caliente? A ver, deme una, porfa. ¿Estará muy, muy caliente? Sí, está bien caliente. A ver, vamos a probar la galleta. Pues ni voy a la prueba. A ver. Caliente.
Una pedorrera. Pues está bien bueno. Es mentira, va, señora, que se hace pedorro uno cuando come pan caliente, ¿o es cierto? Ay, no sé, yo creo que es mentira. Es mentira. ¿Qué? ¿Cómo están los coriquitos? Está bien buena galletita, neta. ¿Verdad que sí? A ver, prueba los coriquitos. Buenísimo. Buenísimo, un polvajerón, trae de corico. Bueno, chavalos, pues ahí los dejamos aquí con esta bonita toma saliendo las galletitas del horno. Señora, muchas gracias. Gracias.